Hola amigos, en este video vamos a eliminar el end. Con eliminar el end no me refiero a eliminarlo literalmente de que no se puede entrar al portal. Lo que vamos a eliminar será todo el suelo que tiene este lugar. De preferencia también podrías eliminar las torres de obsidiana y el portal del centro. Y si no te convence eliminarlo, puedes convertirlo en otra dimensión cambiándole el bloque del suelo y la niebla. Los comandos que vamos a usar serán execute y fill, y será muy sencillo utilizarlos. Para comenzar, debemos de estar en el end, obviamente. Bueno, lo primero, si quieres eliminar las entidades que están dentro de este lugar para que puedas estar cómodo sin que te molesten, o tal vez solo quieras eliminarlos porque sí, primero vamos a las reglas del juego, vamos a escribir este comando. Y vamos a escribir domog pauli. Con esto lo vamos a cambiar a false y ya las entidades no podrán spawnear, pero aún se van a quedar algunas entidades, puede estar la dragona y puede estar algunos enderman. Así que vamos a utilizar el comando kill para eliminarlos. Podemos escribir @e, pero si hay entidades que no queremos eliminar, vamos a tener que especificarlos. ¿Cómo lo especificamos? Vamos a abrir una llavecita, vamos a escribir type, vamos a poner el signo desigual y aquí dentro vamos a escribir enderman. Cerramos y listo, todos los Enderman se han muerto. Y también lo mismo podemos hacer con la dragona. Vamos a poner el mismo comando de kill @e, abrimos llave, type, y aquí vamos a poner Ender-Dragon. Cerramos y ya el dragón se estará muriendo. Y bueno, ya tenemos el end completamente vacío y listo para hacer lo que queramos. Bueno, vamos a poner un bloque de comandos. Y en este bloque de comandos lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de bloque a repetir. Y el redstone será siempre activo. Y aquí dentro, en la entrada de comandos, vamos a escribir un comando que es execute, ¿ok? Vamos a escribir execute. Y para ejecutarlo como nosotros, así que donde nos movamos, el sitio se va a cambiar. Vamos a escribir add. Y aquí vamos a poner, vamos a identificar si es un jugador o si son varios. Si son varios jugadores, vamos a escribir @a. Pero si queremos especificar el nombre de un solo jugador, vamos a escribirlo simplemente. Ya todo el mundo se la sabe. Pero si tu nombre tiene espacios, no te va a funcionar así. Así que vamos a tener que agregar comillas. Y vamos a poner así, ya podemos poner espacios y cerrar con comillas de nuevo. Así, si tu nombre tiene un espacio, lo podrás poner. Bueno, como el mío no tiene espacio, lo voy a dejar así. Bueno, luego de poner el nombre o identificar a la persona, vamos a escribir run para poder ejecutar el comando. Y ahora es cuando viene el comando de fill. Bueno, escribimos fill y ahora vamos a marcar las posiciones que queremos editar. Como no se pueden editar muchos bloques, yo tengo un límite de poner 10. Serán 10 bloques alrededor mío lo que se van a desaparecer, así que voy a poner 10, 10, 10 con este signo que es de la ñ, no sé cómo se pronuncia, así que simplemente voy a mencionar los números. Una vez que lo ponemos 3 veces, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez que sean en bloques negativos. Vamos a poner menos 10. Ok, continuamos así y listo. Tenemos 6 en total, menos 10, menos 10, menos 10 y 10, 10, 10. Ok, ahora va a ser el bloque por el que lo queremos intercambiar. O sea, si queremos intercambiar todo este suelo o lo que sea que quieran intercambiar, pueden poner el suelo que quieran o pueden poner simplemente aire para que desaparezca. Ok, lo que vamos a hacer es escribir air, que sería aire. Vamos a poner 0, ya que la propiedad del aire será 0. Y ahora, para identificar el único bloque que queremos reemplazar, será el bloque del suelo. Así que vamos a escribir replace o reemplace. Y aquí dentro vamos a escribir el nombre del bloque, que sería end-stone. Y vamos a identificar con 0, porque también es 0 lo del suelo. Entonces, una vez que hacemos así... ¡Uy! Espera que me da lag. Listo. Ya ven cómo se está desapareciendo. Entonces, si nosotros nos movemos por todo este lugar, se va a ir desapareciendo y se va desapareciendo. Como pueden ver, no se desaparecen las torres de obsidiana porque he especificado que solo se elimine el bloque de, bueno, del suelo, que sería la piedra del end. Esto causa un poco de lag porque se está eliminando por montón, pero bueno, se puede ver cómo se va eliminando. También, antes de entrar al mundo, pueden poner que las cargas de chunks sean a más de 4, porque si no son a más de 4, si nos alejamos mucho, el bloque de comandos podría dejar de andar y ya no funciona.
Entonces, como estamos acá, no va a funcionar. Pero si estamos 4 chunks cerca del bloque de comandos, como podemos ver, sí va a estar funcionando normalmente. Si tú no puedes añadir más de 4 chunks, simplemente vas a venir acá, vas a dejar control presionado y vas a tocar la rueda del ratón. Listo. Con esto vas a copiar exactamente lo que tiene el bloque de comandos dentro. Bueno, como siempre, no sé cómo lo van a hacer los de móvil, así que van a tener que subirle los chunks sí o sí. Estamos en esta zona y no me va a eliminar más nada, así que vamos a poner el mismo bloque de comandos que contiene el mismo comando y vamos a seguir explorando toda la isla hasta que se elimine todo. No podemos eliminarla de un palo porque acuérdense que tiene límites y no nos va a dejar. Así que tendremos que hacerlo de esta manera. Y bueno, luego de un gran tiempo recorriendo todo el End, por fin he terminado de eliminarlo completamente. Bueno, ahora lo único que me queda son quitar los malditos bloques de comandos que dejé flotando. Así que bueno, nos hemos quedado sin End, era el objetivo, ¿verdad? Entonces, si no quieren hacer esto y si quieren hacer otra cosa que no sea eliminar el End, pueden intercambiar sus bloques y añadirle otra niebla. Así que vamos a crear otro mundo para hacerlo. Para agrandar la carga de chunks que he estado diciendo antes, podemos venir a nuestro mundo y editarlo, y vamos a buscar lo que dice distancia de simulación, y como ven está 4 chunks, que es lo mínimo. Si quieren pueden cambiarlo y ponerlo a lo máximo, que serían 12 chunks. Uy, se ha desaparecido, aquí está, 12 chunks. Así sería mejor cuando ejecutemos el comando, ya que si nos alejamos bastante seguirá funcionando. Y ahora en este nuevo mundo que acabamos de crear, vamos a meternos al End de nuevo, pero esta vez vamos a modificarlo. Aquí dentro vamos a hacer, bueno, literalmente vamos a poner el mismo comando que habíamos puesto antes. Por lo que veo, la generación de este End ha sido algo rara, ¿no? Está muy montañoso todo. Bueno, da igual. Vamos a intercambiar el suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí dentro. Bueno, primero lo primero. Tipo de bloque vamos a ponerlo en repetir. Condición lo vamos a dejar como está, incondicional. Y redstone siempre activo. Y a la entrada de comando vamos a poner execute at. Y si quieren pueden poner todas las entidades como hicimos antes, o pueden poner un solo jugador y bueno, identificar. Voy a poner todas las entidades. Entonces, ¿qué va a hacer? Entre todas las entidades, run, se va a correr el comando fill. Y lo que esté cerca de... voy a ver, voy a intentar con 20 ya que me puse los máximos chunks. Listo, ahí lo tenemos a 10, 10, 10, menos 10, menos 10, menos 10. Creo que con 20 es demasiado, así que como pueden ver, con 10 sí funciona. Y cuando vamos caminando por todo esto, todo se convierte en oro. Como ya les dije, estos torres de obsidiana no se van a convertir. Pero si quieren que se convierta en un bloque, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner otro bloque de comandos en repetir y redstone siempre activo. Y aquí dentro vamos a poner el mismo comando, execute at, y vamos a especificar las entidades. Vamos a darle run para correr, fill, y aquí dentro vamos a poner lo que siempre ponemos. Listo, ahora vamos a poner el bloque que queremos. En este caso voy a poner bloque de oro, ok, gold-block. Luego vamos a especificar con 0 y vamos a especificar el bloque que queremos quitar, que sería obsidiana, obsidiana con propiedad 0. Ok, si nos acercamos a este lugar, a ver, hemos tenido un error, que sería obsidiana. What the fuck, ¿era obsidiana? Oh, cierto, me olvidé poner reemplace. Ok, tenemos que poner reemplazar. Bueno, reemplace, que debería de ser en inglés porque en español no te va a dejar nunca. Así que luego de reemplace vamos a poner obsidian. Y si quieren no lo pueden especificar, pero a mí me gusta especificarle la propiedad, así que le voy a poner 0. Ahora sí, sí nos va a funcionar sin fallar. Claro que sí, amigo. Como podemos ver, toda la torre de obsidiana se convierte en oro. Lo de arriba no, porque es bedrock. También lo pueden cambiar si gustan. Y bueno, mientras vamos caminando y caminando, se convierte en oro y se convierte en diamante.
Y también si quieren cambiar la niebla para que no se vea oscuro como el típico end, vamos a venir al comando fog, ¿ok? Acá vamos a elegir los jugadores que quieres que cambien su niebla. En este caso voy a elegir todos y voy a escribir push. Ok, push para ponerlo. Y aquí dentro no te va a decir ningún nombre de las nieblas. Así que como me sé algunas, voy a poner Minecraft y podemos poner default. Bueno, primero hay que poner fog. Luego de Minecraft y los dos puntitos, podemos poner fog-the-end, que este sería el del end. O también podemos poner el del nether. El del nether no se llama nether, se llama hell. Bueno, luego de poner eso, vamos a ponerle un identificador, que puede ser cualquier letra. Si pones un número no te va a dejar. Le voy a poner la letra G como identificador. Y como podemos ver, el cielo ha tomado un color rojo. Este color rojo vendría siendo del nether. Entonces, tiene esto típico de las estrellitas. O sea, cuando mueves la cámara así, se sigue viendo como, no sé, algo raro. Porque es como ver el end, pero en rojo. Es muy, muy raro. Pero bueno, lo tenemos de color rojo. Si quieren otro color, pueden cambiarlo a default. Que este se va a ver un poquito más bonito, creo yo, ¿no? Se va a poner de un color blanco. Nah, está feísimo. Prefiero el rojo. Pero bueno, será preferencia de cada quien. Así que si tú quieres el rojo, pones gel. Pero si quieres este blanco todo feísimo que te tumba los ojos, lo puedes dejar como default. Si quieres regresarlo, obviamente ya les mostré, sería da-end. Vamos a ponerle el identificador G. Y se va a poner oscurito de nuevo, el típico end. Y bueno, eso era todo lo que quería enseñarles de modificar el end. No sé, si quieren pueden añadir más cosas, pueden agregar pasto y pueden agregarle árboles y no sé. Crean cosas locas, depende de su creatividad, no sé. Yo no tengo mucha creatividad, así que no sé qué voy a hacer. Y bueno, eso era todo que quería mostrarles, como ya les dije. Si les funciona, por favor dejen un like si se le agradece. Y si tienen algún problema o alguna duda, me pueden preguntar en los comentarios. No solo de estos comandos, también de otros, porque también sé de otros y podría ayudar con eso. Recuerden que si no respondo, es porque no sé. O bueno, tal vez te responda sabiendo, igual no sé.